Acá Silvia Díaz de Pérez, como siempre es un placer recibirte, ¿eh? Igual para mí, Roque, el placer Bueno, es mío. estamos ante un escenario abierto como mujer de la política con tanto tiempo. Me gustaría conocer primero una observación de justamente lo que vivimos los argentinos, los tucumanos, entre estas dos opciones. ¿Qué ves? Primero te diría que agradecida que me invites y me hagas hablar de este tema porque a veces no se ha entendido cuál es la postura de nosotros. Yo hace menos de 15 días he estado recorriendo casa por casa de toda la ciudad y de toda la capital diciéndole a los tucumanos lo dramático que era una y la otra opción que son las que finalmente han quedado. Y nunca, nunca ustedes me van a escuchar a mí decir una cosa diferente a la que pienso. Y entonces hoy día no puedo yo decirle a los tucumanos, miren, voten por esta opción o por esta otra opción, porque lo que yo podía darle fe que para mi mirada era lo mejor para la Argentina, está fuera de juego, que es Patricia Bullrich. Entonces, ¿hoy qué le digo a los tucumanos? Voten con conciencia, voten con libertad, basta de dejarse llevar por eslogan. Por favor, tenemos ahora la posibilidad de ver el debate de los dos candidatos. Veamos el debate de los dos candidatos. Pongamos sobre la mesa todo lo que se juega la Argentina. Ahora, yo tengo mucho respeto por quienes me acompañan y por quienes me han acompañado en estos años votándonos y a ellos justamente sé que votan con absoluta libertad. Entonces, adelante, háganlo sin miedo, pero viendo sobre la mesa todo lo que se juega en la Argentina. ¿Puedo tutear? Por supuesto. Ahora, Silvia, muchas veces cuando se escucha decir esto, hay dirigentes del propio espacio de Juntos por el Cambio que dicen, cuando das la postura que vos estás dando, son tibios. Y si no es jugar, digo, no quiero caer en esa discusión, pero ¿qué le respondés cuando dicen, bueno, si dicen eso es porque están jugando a favor de Massa? No, en absoluto. Quienes me conocen saben que de tibia no tengo nada. Lo que cada vez que yo en una puerta o a un ciudadano o en la televisión, yo les digo, miren, voten estos porque yo me hago responsable y me hago cargo de cada una de las propuestas de campaña porque estoy conociendo desde adentro qué es lo que se va a hacer. Yo acá ya me han votado para que sea oposición. Por lo tanto, yo voy a ser oposición del que gane de estos dos modelos que no son los que yo quiero, que no son los que yo creo y que además no conozco a ciencia cierta desde adentro qué es lo que piensan. Y sí te puedo decir la enorme cantidad de cosas que a mí me separan. Entonces, nada de tibieza. Lo que les estoy diciendo es esta vez a los tucumanos y a los argentinos que sin tibieza, que sin temor, que sin dejarse tampoco confundir, que sin bronca, vean todas las alternativas. Y allí es donde voten. Como mujer de vuelta de la política de tanto tiempo, quiero preguntarte cómo se llegó hasta acá. ¿Cómo llegamos ante estas dos opciones? ¿Cómo surge, en mi caso, y me hago cargo de lo que yo digo, un Milei y todo hasta acá, digamos? ¿Por qué? ¿Por Yo qué se llegó? te diría que en alguna medida nosotros tenemos una cuota de responsabilidad porque la interna no ayudó. La interna, por el contrario, en un momento en el que la Argentina estaba pidiendo otra cosa, te diría que hasta a nuestro propio votante, a quienes nos han venido siguiendo y demás, no le gustó y ahí se confundió y se fue hacia un extremo y terminamos lo que para mí es dos extremos y en ese sentido es la responsabilidad que siento, ¿no? Y después en lo demás creo que se han tocado lugares en los que se ha hecho que, bueno, que la gente opte por más por la bronca en algún momento que por la sensatez de lo que se proponía un cambio seguro, ¿no? Claro, pero digo, tenemos a un candidato que solo expresa bronca y a otro candidato, que es el candidato que todos conocemos, de la inflación, de la pobreza, y puedo seguir seguramente mucho tiempo más enumerando todas las falencias y los fracasos del gobierno que estamos, ¿no? Y digo, ¿qué responsabilidad tiene Juntos por el Cambio hoy en eso? Yo te diría que la única responsabilidad que verdaderamente tenemos es no haber sabido ir a tiempo y haber entrado en una interna que terminó siendo fratricida, ¿no?
porque nos matamos entre nosotros, porque entre Rodríguez Larreta y Patricia se generó esa, te diría que ese enfrentamiento que el votante no acompañó, que no le gustó y que terminó como, bueno, como terminamos, ¿no? Hoy tu correligionario José Cano decía que lo está viendo más a Macri haciendo campaña a favor de Milei que en su momento con Bullrich. ¿Coincidís? Mira, yo lo que te diría que está como ahora en un, en una exposición mucho más grande que la que tuvo durante la campaña de Patricia. También en su momento le pidieron que en algunas cuestiones no intervenga. Cada uno de los dirigentes tiene la talla suficiente como para decidir cómo actuar. ¿Qué cosa es la única que yo critico? Es cuando en un espacio que es plural vos tomás decisiones a sola firma. Eso es lo único que yo critico. Pero después en lo demás, bueno, con la misma libertad que yo le estoy diciendo a mi votante que tome las decisiones, bueno, la misma libertad también la reconozco en los dirigentes que quieren tomar su postura individual. Y hoy, Juntos por el Cambio, ¿cómo quedó en la provincia? Y en la provincia te diría que nosotros estamos rearmando la fuerza, es también complicada la situación, es también son varios partidos los que están, hay algunos que hay que ver cuál es la postura definitiva que toman, si van a seguir en este espacio o no. Por lo pronto, desde el radicalismo estamos trabajando más que nunca para poder honrar la palabra dada, Roque. Eso es lo que más me interesa. El primer día que hemos asumido, el bloque del cual formo parte, que se llama Valores para Tucumán, en donde estoy con José Celeme y con Curel, hemos presentado 14 proyectos de ley que han salido de la escucha activa de cada uno de los ciudadanos. Porque si hay algo que no siente el ciudadano hoy es ser escuchado por quienes lo representan. Y estoy convencida que no se puede representar a quienes no se escucha. Entonces, hemos ido a cumplir con la palabra dada. Y hoy día escuchaba ahí que los tucumanos votaban diciendo que Edet era caro y que era malo. Hoy día, hace un rato, hemos llegado tarde, así que mañana, primera hora, esto todavía no se conoce, estamos presentando un pedido de informe y un proyecto de resolución para que nos informen qué es lo que pasa, que en Buenos Aires nuevamente vemos que se bajan las tarifas y aquí, no hay un cuadro tarifario que a los tucumanos le ayude. Te dijeron, ¿no? Porque lo charlábamos justamente con todos los compañeros de El Avispero, están llegando ya desde hace un tiempo el aumento, las boletas con aumento, y además de un servicio que, no vamos a decir lo obvio, no lo tenemos nunca, el más caro y el más deficiente de toda la Argentina, ¿no? Estoy de acuerdo con vos y eso es lo que estamos pidiendo mañana, que nos den la información necesaria, porque la verdad que cuando vos ves que otras prestadoras en otras provincias vuelven a disminuir la tarifa y que nosotros acá seguimos con la tarifa aumentando y no hay mejores prestaciones, bueno, tenemos muchas dudas, entonces eso estamos preguntando mañana. Esto se presenta en la legislatura y también, bueno, quiero saber tu opinión finalmente de cómo ha quedado. O mejor dicho, ¿qué opinión tenés de la conformación que se hizo de la mesa de conducción del Parlamento? Estoy totalmente en desacuerdo. No se han respetado la primera minoría que la tenía el radicalismo. No se han respetado las mujeres una vez más. Se llenan la boca hablando de las mujeres y creen que todavía somos cupo. Y hace rato que las mujeres ya no somos cupo, que hemos ocupado los lugares de protagonismo, pero acá la rosca política termina dejándonos fuera. Entonces, en la mesa que hay en ambos órganos, bueno, sí, legislativos, tanto... se le ha dado lugar al PJS, no se le ha dado lugar al radicalismo, que en el caso de la legislatura teníamos la primera minoría, y tampoco a las mujeres, ¿no? O sea, tenían, para que la gente también entienda, tenían ustedes más bancas. Así es. El radicalismo tiene 6 bancas que constituyen la primera minoría y por lo tanto yo estoy convencida que la vicepresidencia segunda le correspondía al radicalismo y a mí me hubiese encantado que sea la doctora Raquel Nieva, que es una referente del sur de Concepción y ha sido la propuesta que he hecho. Pero la rosca política lamentablemente nos llevó puesto. Nos llevó puesto y directamente ni siquiera fuimos consultados, Roque. Ni siquiera consultado. Esto la verdad que es un mal inicio, ¿no? Así que yo espero que esto no siga sucediendo así en lo que viene por delante de la Cámara, que son la conformación de las comisiones. Hemos tenido nosotros una reunión con el presidente de la Cámara en donde se ha mostrado muy abierto al diálogo y demás. Vamos a ver qué es lo que pasa. La última consulta y hablo al panel.
¿Cómo ves la incorporación de correligionarios al gobierno de Osvaldo Jaldo? Digo, Albarracín, Azcárate, ¿cómo tomás? Son dos cosas diferentes, ¿no? Raúl se ha ido del partido en las elecciones anteriores y ha formado parte del oficialismo y ha ido a las elecciones formando parte del oficialismo. En el caso de José Ricardo, la verdad que me ha sorprendido. Yo creía que iba a formar parte de un ente de control. Yo estoy de acuerdo que en los entes de control haya gente de la oposición controlando. Te diría que él como persona, ingeniero, es impecable. Después en lo que tiene que ver con el partido, bueno, el partido no ha sido consultado, te diría que lo dejo como muy a título personal y espero que haga un muy buen papel porque como técnico realmente es una persona valorable. Bien. Bien. ¿Quién arranca? ¿Cómo le va, legisladora? Muy buenas noches. Hola, Añe. Tomando un poco esto que decía, ¿no? De la responsabilidad que tiene uno como político o dentro de un espacio, ¿por qué el radicalismo todavía le cuesta tanto, ¿no? Confluir entre ustedes. Hablamos de las legislaturas, tienen muchos bloques, hablamos de una idea en común, están todos separados. Hablamos de esto, ¿no? De la responsabilidad de ser parte de un gobierno plural hoy y sin embargo hay muchos que creen que ni Raúl Albarracín ni Azcárate forman parte de esto y ellos deciden no ser oposición. ¿Dónde está la responsabilidad? A ver, hay dos cosas. La responsabilidad implica ser fiel a la palabra dada con quien nos ha votado, con los tucumanos. Mi responsabilidad y todo mi compromiso es con ellos, con nadie más. ¿Sí? En cuanto a que el radicalismo está peleado, distribuido, bloques y demás, eso es falso, nosotros no estamos peleados entre nosotros. Después de lo que vimos con la conformación de la mesa, tomamos esta decisión de componer más de un bloque para tener también mayor participación en la labor parlamentaria y de esta forma no tener nuevamente las cuestiones que ya nos han pasado. Es una cuestión Sin embargo, estratégica, ¿no? Hay una cuestión estratégica, administrativa, no tiene que ver con el trabajo claro. conjunto de nosotros. No hay problemas entre nosotros, no hay discusiones, no hay problemas, digamos, ni rupturas en el radicalismo. Sí, pero sin embargo, eso a veces no se nota, porque hay radicales, como en el caso de Federico Romano Norri, que ha salido a criticar fuertemente a aquellos radicales que forman parte de este gobierno. Bueno, eso es otra cosa. Yo te estoy hablando de lo que es Digo, pero el bloque, no es responsable hoy si son convocados como no, plural dentro del No, porque del no ha sido convocado el partido, y vamos a hacer esa distinción. No ha sido convocado el partido y el partido tampoco ha sido consultado por quienes hayan sido convocados. Entonces son decisiones personalísimas, de personas muy honorables, de personas muy formadas, pero son decisiones personales. No es que va la Unión Cívica Radical a formar parte del gobierno. No, en absoluto, ni formamos parte del gobierno, ni hemos sido convocados, ni nada que ver el partido. Es una persona, una decisión personal y nada más. Bien, legislador, aprovechando que está hablando del radicalismo, del rol del radicalismo, también hablaba de Juntos por el Cambio a nivel local en su alocución. ¿Cómo está el radicalismo a nivel nacional? ¿Cómo ve a Juntos por el Cambio después de todo lo que venimos viviendo en esta cuasi novela de argentinos y de argentinas? ¿Y cómo espera que opere ese radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, si es que existe Juntos por el Cambio todavía? Pasando un difícil momento, y no lo vamos a negar a eso, hemos pasado crisis peores. Te diría que crisis que han tenido que ver directamente con nosotros, crisis que han tenido que ver con otros partidos. Y acá, ¿qué es lo que yo espero? Hay algo que tiene de bueno el radicalismo, y es que es un partido absolutamente democrático. Por lo tanto, no hay pensadores a sola firma, y eso nos salva. Uh-huh. Entonces, acá va a tener que haber una reunión de la convención, vamos a tener que discutir los temas, vamos a tener que volver a ponernos de pie. Lo que pueden tener la garantía, que ya tenemos más de 100 años de existencia, es porque hemos aprendido a superar las crisis. ¿Pero necesitan a Juntos por el Cambio o solos pueden ser la oposición que se espera en el país? Yo te puedo decir qué es lo que va a hacer mi partido y después en esa propia convención vamos a ver todas las fuerzas que sigan teniendo que ver con esta mirada de país que tenemos, vamos a seguir juntas. Yo espero, anhelo que Juntos por el Cambio siga más vivo que nunca y más unido. En parte la interna esta no los posicionó mejor, digo, porque el radicalismo
tomó más fuerza ahora, o me da la sensación, digo, a partir de la discusión esta que se da. No, yo creo que con las peleas no se posiciona nadie. El radicalismo viene hace rato siendo lo más importante de Juntos por el Cambio, aunque no hayamos llevado el candidato a presidente. Y entonces eso es lo que se diferencia y a veces se confunde, ¿sí? Entonces nosotros no hemos llevado el candidato a presidente, pero hemos ganado la mayoría de las provincias. Anoche hemos ganado Resistencia también en Chaco. Tenemos una enorme cantidad de intendencia. Y lo más importante de todo, en esos gobiernos vamos a demostrar cómo se tiene que gestionar, como lo hemos demostrado ya en las tres intendencias que tenemos en Tucumán. ¿Qué tal, legisladora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, yo quería preguntarle, y la traigo nuevamente acá a Tucumán, para hablar un poco lo que tiene que ver con liderazgo. Porque mucho se habla de liderazgo acá en la provincia de Tucumán. Y también lo hizo en algún momento Mariano Campero, lo hizo Salazar. Digo, ¿hay un liderazgo dentro de Juntos por el Cambio o es todo y todos se manejan de manera plural y amplia? A ver, Juntos por el Cambio en Tucumán es una cosa y el radicalismo es otra. Bien. Te diría que hay muchos dirigentes bien posicionados y con mucho liderazgo y esto es bueno. Bien. Esto es bueno porque significa que para todo lo que viene, que es un trayecto que no es sencillo, sí, vamos a tener muchas personas dispuestas a poner el pecho para que la Tucumán salga adelante y para que también nuestra fuerza se rearme con la fuerza necesaria como para ser una opción de gobierno que los tucumanos nos elijan en algún momento. Legisladora, buenas noches. Usted, en parte de su alocución, hace referencia a que está, bueno, la interna los ha fracturado, también contó que tuvo la posibilidad de recorrer, hablar con los vecinos, y en este rearmado también le habla de qué es lo que tienen, cómo tienen que votar. ¿Qué es lo que le dicen a usted, la gente, con todo esto que ha pasado? ¿Sigue creyendo en Juntos por el Cambio? ¿Cuál es la postura? Porque, bueno, mucho se habla de los políticos, pero no se le da el lugar al votante, como usted decía, o a la persona común y corriente que se puede cruzar en la calle. Creo que los votantes nuestros en este momento, a los que los encuentro en la calle, me dicen que están angustiados. Te diría que hasta me animan a no bajar los brazos, a decirme que necesitan más que nunca que seamos fieles a lo que nos hemos comprometido. Y en ese sentido pueden tener la garantía que yo lo que he dicho lo voy a hacer y lo que he escuchado es lo que voy a poner en práctica porque quiero ser la voz ampliada de muchos tucumanos que son los que han confiado en nosotros. ¿Cuesta más en esta postura, o sea, en esta situación que se vive, cuesta más poder cumplir la palabra? No, en absoluto. Yo voy a cumplir la palabra con cada uno de los tucumanos. Lo que sí, a nivel nacional, no me van a pedir cumplimiento a mí porque las dos opciones que son las que están hoy poniéndose como posibilidad para gobernar la nación no son la opción que a mí me hubiera gustado. Entonces, ahí me van a poder pedir cuenta si es que yo no defiendo cada una de las posturas que vayan en contra de algunos de los derechos que los tucumanos han abrazado y que los consideran importantes, ¿no? Queda clara la posición de Silvia Díaz de Pérez frente a estas dos opciones de la segunda vuelta entre Massa y Milei. Silvia, nuevamente, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, gracias a todos ustedes. Silvia Díaz de Pérez pasó por el avispero. Breve pausa y hacemos el cierre. Vamos a la pausa y seguimos esperando sus mensajes por WhatsApp al 381-387-4081. Ya volvemos con El Avispero.